yo me bajé por si pasaba otro o lo que fuera. De repente el primer temblor me asustó, me metí bajo la mesa, que se supone que es lo que hay que hacer. El tercero cogí a mi mujer y a mi hijo y nos fuimos al parque. Pensamos que era mejor permanecer donde estábamos antes que arriesgarnos a bajar por si había otro. Que es mejor ir liberando pequeñas cargas antes de que se produzca un terremoto grande. Intento que mi mente se lo crea, pero el sustillo lo tiene. Yo nunca había vivido un terremoto así. Muchas familias con mochilas, los niños cargando con los niños, casi como mucha gente yéndose. Hace 40 y tantos años hubo también un ciclo de terremotos bastante grande, pero que Granada es que es así. Yo no quiero estar en la casa, yo quiero estar en la calle. Yo me veo más en la calle. ¿Qué ha de morir? Que muera en la calle, pero no quiero verme enterrada entre los escombros. Yo, siendo de Murcia, después de vivir el terremoto de Lorca, poco. Esas son cosas que suceden de todas maneras, vivimos en una zona sísmica, entonces es algo que entra dentro de la normalidad.